Buenas, buenas. Buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidos. Encendamos camaritas. A todos la bienvenida. Camaritas, hágase la luz. Vamos, vamos, camaritas. Todos camaritas, camaritas. Ya vamos a pasar lista. Algunos ya. Ya los. Ya les puse su asistencia correctamente, pero hay otros que no alcancé a ver. Todos con camaritas, por favor. Vamos a ver quién me hace falta. César, Samuel. César, Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Ana Cristina. Presente. Perfecto. Cindy. Cindy Arely. Presente. Excelente. Claudia Auxiliadora. Claudia. Presente. Presente. Perfecto. Dalila. Dalila Marisol. Dalila. No está. Daisy Elizabeth. Daisy Elizabeth. No. Flor Idalia. Flor Idalia. Nada. Griselda Lisset. Griselda Lisset. Nada. Jocelyn Beatriz. Jocelyn Beatriz. Tampoco. Leslie Yanira. Laura Berenice. Laura Berenice. Nada. Leida Margarita. Perdón, Leida Virginia. Presente. Ya le estoy cambiando el nombre, Sí. ¿verdad? Bye. Luis Armando. Luis Armando. Presente. Perfecto. Marisol del Carmen. Presente. Ok. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Tampoco. Zulma, Zulma Jenny. Zulma. Nada. ¿Va los demás? Quiere decir que ya los anoté, si es que no escucharon su nombre. ¿Qué Ingeniero, fue? buenas tardes. Hola Daisy, ¿qué le pasó? Ah, Daisy, presente. Ya veo. Me extrañó. Pero bueno. Laura contestó en el chat. Laura, quiero ver. Ajá. Laura, Laura, Laura. Laura Berenice, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que se me haya quedado por ahí y acaba de ingresar? Bueno, ¿se acuerdan que el día de ayer? Yo les dije, ahora les va a tocar hacer un ejercicio sin ayuda del profe, utilizando las características de tabla. Así que aquí mismo les voy a enviar el libro de Excel. Dalila está tratando de conectarse, nos dice Héctor.
Bueno, aquí le esperamos. Aquí todos son bienvenidos. Ok, permítame, ya le mando el librito de Excel y luego lo explico, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ya en el chat, me avisan. Ya lo ven y si lo pueden bajar. ¿Me confirman? Listo, ingeniero. Listo, ¿verdad? Va. ¿Y los demás? ¿O solo uno lo puede ver y los demás no? Ya lo Listo, bajé. listo, listo. ah, va. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Esto dice que es un examen. Quiero ver. Ah, no, es una tarea, dice. Tarea tablas estructuradas, dice aquí. En realidad no lo es. Es simplemente un ejercicio. A veces lo dejo de tarea. ¿Qué tenemos? Vamos a agrandar un poquito, ¿verdad? Le vamos a dar un zoom ahí un poquito más grandecito. Donde tenemos nosotros datos de códigos, de apellido, primer apellido, segundo apellido, nombre, DNI. DNI es como que digamos DUI. Fecha de nacimiento, cargo, sucursal, ingreso, sueldo. Sueldos soñados. Solo si somos diputados, ¿verdad? Y una bonificación. Los datos a trabajar van a ser 11 y nos dice crear una tabla estructurada en primer lugar. Aplicar el estilo de su preferencia, número 2. 3, habilite resaltar la primera y última columna. Resaltar, es decir, le darle más énfasis. Esto lo expliqué ayer también. Agregar o agregue 3 nuevas filas con los datos de su preferencia. ¿Dónde les va a agregar? Donde usted considere conveniente. Habilitar la fila de totales para que en esa fila, en la número 6, donde dice en la fila de totales, calcule el promedio de los sueldos. Luego en la misma fila de totales, calcule cuántos primer apellidos existen. Agregar un nombre personalizado a la tabla. En este caso, el nombre debe ser personal. Así como lo vemos aquí, con mayúscula. Agregar una nueva columna con el encabezado total a pagar. ¿Dónde la va a meter? Aquí en la L. Se va a llamar total a pagar. Y obvio que vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? ¿Cuál sería el total a pagar si ya tenemos sueldo y bonificación? Luego, una segmentación habilitando los campos o encabezados de columna de cargo y sucursal. Y en esa misma segmentación, la opción o el campo cargo debe visualizarse en dos columnas, no en filas, sino en columnas. Ayer lo vimos también. Vale. No sé si hay alguna duda. No, pero Vale, trabajemos de manera individual. Nomás vayan terminando, me suben manitas y a algunos les voy a pedir que me compartan su trabajo.
para ver qué fue lo que hicieron, ¿verdad? O para ayudarles y corregirles. Espero que todo salga bien. Quedo pendiente yo por acá. Recibido su mensaje, Marvin. Ya le pusimos la asistencia, oye.
Ya tenemos una manita. Tengo ya cinco manitas, estamos esperando el resto.
Ya tengo 7 manitas, sigo esperando.
¿Cómo estamos ahí, William? Cuénteme. Ando un poco perdido. En la última sumatoria de los totales de las dos, de entre lo que es la bonificación y a los sueldos. ¿Quiere me comparte? Yo le ayudo. Va, ok. Ah, está deshabilitado al compartir. Ahorita, ahorita. Dele. Ok. A ver, yo creo que esta es. Ah, usted puso las nuevas filas en la 24, 25, 26, vea. Pero no las ha llenado, hay que llenarlas. Ah, okay. Ahí nos dice en el punto, quiero ver. En el punto 4 dice, agrega tres nuevas filas con los datos de su preferencia. Ah, okay. Bueno, Ay, no. pero Gracias. bueno, usted me dice que tiene problemas con los cálculos. ¿Cálculos de qué punto, La perdón? segmentación dice, debe usarse en dos columnas. Permítanme ver dónde es que estaba viendo la suma. Ok, agrego una nueva columna en el encabezado total pagar y calculo un dato correspondiente. Total Ah, pagar. ya. Entonces es la columna total a pagar la que tiene problemas. Sí. Ubíquese en la celda L2. L2. Okay. Pero mire, yo la tabla la miro más chiquita. ¿Será que así es más chiquita? No me he fijado bien, espérenme. Ah, sí, es más chiquita. Ah, pues sí. Yo soy el que estoy viendo mal. Okay. Espérenme, Okay. espérenme, 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 solo quiero estar seguro de algo. Tiene 23 filas, ¿verdad? Originalmente tenía 23. Vale. Ok. Tiene que crear un cálculo, William. Un cálculo como que fuera una fórmula en la L2. Escriba el símbolo de igual. Me tengo que cambiar el lenguaje. Okay. ¿Cuál sería el cálculo a realizar? Porque le está preguntando, quiero ver, le está preguntando El sueldo, el total a pagar. a pagar, o sea, tiene que ser la sumatoria del sueldo más la bonificación. Exactamente. Tendría que ser entonces la J2 más la K2. Okay. Más la Okay. K2, presione Enter. Y eso es todo. Pero no me está dando el total abajo, solamente es el Ah, porque total. no le ha dicho al Excel que se lo obtenga, ¿verdad? Ah, okay. Ahí está. Hoy sí, ya estamos bien. Okay. ¿Eso era todo? Sí, yo creo que sí. Chequee lo que le hace falta ahí, a ver si ya lo completó todo. Oye. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya creamos la tabla estructurada, explicar el estilo de preferencia, saltar la primera y la última columna, ya están. Agregue tres nuevas filas, se hicieron. Habilita la fila de totales, se hizo, se completó. El promedio también se hizo. En la lista de todas las columnas, el primer apellido que existen, ya se hizo también. Ah, nombre personalizado de la tabla, ya lo tengo aquí. Okay. Ya está, agregué la fila y total a pagar. Ya acabo de finalizar en este momento. Habilité segmentación y la segmentación de cargos debe visualizar en dos columnas. No sé si esto, no estoy seguro. Esto sí no lo hice al final. Lo que es la segmentación que deben de Eso hacer en columnas y no en filas. lo explicamos el día de ayer. Ajá. Al final, dele un clic a cargo, a la segmentación por cargo. Ok, por cargos. Ah, ok. Dele clic derecho ahora. O
Váyase a la ficha, a la ficha de segmentación. Ahorita tiene habilitada la segmentación por cargo, ¿verdad? Ahí arriba usted puede ver una ficha nueva que le dice segmentación. Al final. Aquí. Ok. Vale. Ahora póngale que quiere dos columnas. En el grupo botones dice columnas. Una columna nada más, se le pone dos y ahí está. Ahí está. Ahora estire la segmentación por cargo, estírela hacia la derecha para que pueda ver bien todo lo que dice ahí. No, esa es sucursal. Yo le estoy hablando de cargo. Cargo. Oh, el estilo de la derecha, ok. Ok. Ahí está. Va. Ok. Eso es todo. Ah, ok. Perfecto. Ok, gracias. Bueno. Vaya, vamos a ver Cindy. Cindy, no sé si ya terminó. Hola. No he terminado, me he saltado un paso porque no me acuerdo, ya voy a ir a buscar la parte de calcular el primer apellido, pero lo demás ya lo finalicé. Si necesita ayuda, me dice. Sí, tengo que acordarme. Vaya, está bueno. A ver, Sandra, ¿cómo va? Sandra. Espérenme, que ahí ando bastante, bastante perdida porque el día de ayer no estuve en clase. Ay, entonces, Sandrita. Ajá. Mire, mire Ahí lo que le sí. vamos a hacer, mire. Entonces, ajá, y ahí están las consecuencias de no estar ajá, en ahí clase. Están las consecuencias. Sabe que ahorita lo de la segmentación, porque vi que él estaba haciéndolo, me puse a hacerlo y lo pude destacar, ¿verdad? Pero hay varias cosas que no le quedó mal. Bueno, y son bastantes, Sandra. Fíjense que le voy a compartir lo que he hecho. Bye. Ajá. No hay que faltar a clase, oye. Sí. Compartir. Esto es lo que he hecho, las tres columnas, las tres tres filas. Filas. La 25, la 26 y la 27. Pero de ahí, no sé si está bien. ¿Qué es lo Ahí que le hace falta específicamente? Lo de, el, quiero ver. El resaltar la primera y última columna. Dele un clic adentro de la tabla. Uh-huh. En cualquier celda, ¿verdad? Uh-huh. Ahora en la ficha diseño. No, diseño, ahí al final. A la derecha. Ficha. Espérame, que este voladito me. ¿Me voy a dónde? Vale. Aquí. Aquí. Ah, vale, ahí. Ajá. Hay un. Hay un chequecito ahí que dice primer columna, primera columna. Uh-huh. Ajá. Y última columna. Note ahora. Ay, sí. Ahí están resaltadas. Ajá. Eso es algo bien sencillito. Sí. Vale, ¿qué más? Vale, luego de eso, lo de los apellidos también. En las filas totales calcule el primer apellido. Eso sí. El número de apellidos. Ajá, el número, ajá. Vale, ¿dónde está la columna de primer apellido? Usted me dirá. Acá. En la B. Usted tiene ajá. que colocarse justo en la última celda debajo del último apellido. ¿Está? Ajá. Uh-huh. Ya habilitó la fila de totales. No la ha habilitado, ese es el No. problema. Usted lo está Ajá. haciendo manualmente. Uh-huh. Ah, vale. Entonces, elimine esa fila 27. Uh-huh. Vale. Ahora ubíquese en cualquier celda dentro de la tabla. Uh-huh. Ahora, en la ficha diseño, uh-huh. dele clic a fila de totales. Ahí está ya. Ay, mire, se lo pone automáticamente. Uh-huh. Vale.
Ahora ubíquese debajo de Guzmán, el último apellido. Ahora hay una flechita allá a la derecha, mire. Denle recuento. Como que va a contar. ¿Vale? ¿No le parece más Súper fácil fácil. así? Sí. Mucho más fácil que tener que hacerlo manualmente. Así es. Esa es la ventaja, utilizar tablas estructuradas. Eso es lo malo de no asistir a clases. No, por eso le digo, mire, si estuviéramos aquí presencial, ya lo hubiera hecho. Sí, Jalarle la orejita. Ajá, ¿qué más? así es. De ahí agregarle el nombre personalizado a la tabla. Usted tiene que estar dentro de la tabla, ¿verdad? Un clic a cualquier celda dentro de la tabla. Allí mismo en la ficha de diseño, en el extremo izquierdo de esa ficha, más a la izquierda, más ahí, le dice nombre de la tabla. El nombre que usted va a poner ahí, cabal, va a ser. ¿Qué nombre le sugiere? Y cuando había visto el tuyo, no vi. No sé. Ay, qué horribles esas Ahí vea máquinas. las instrucciones en rojo. Ahí en No, rojo no pude sale el abrir nombre que Krelin, le la tiene verdad. que poner. Pero es que esa porque esa la tiene guardada en el lado. Horrible, no pude abrir. Pero es que por eso Muévase un no poquito podía hacia la abrir. derecha para poder ver bien toda la instrucción. ¿Qué le dice el punto 8? Personal. Ah. Presione Enter. Bye. Ahí Ya está le ya. puso el nombre. Sí, como usted no da bien. ¿Qué más? Me dice, ambiente segmentación. Todo. Ay, agregue una nueva columna del cabezado. Esa sí la hice. La nueva columna con el cabezado total a pagar y calcule el dato correspondiente, que Y se sería fijó este. cuando hizo el primer cálculo y presionó Enter, se fijó lo que Sí, hizo el Excel. o sea, todo me sacó todo el dato. Todo el dato sin necesidad de arrastrar. Exacto. Y la de habilite segmentación usando el campo de cargo y sucursal, que fue lo que hice, ¿verdad? Que copié en el momento que vi el compañero. Correcto. Y la segmentación por cargo debe visualizarse dos datos, columnas, no filas. Ahí sí Ajá. no. Dele un clic a la segmentación por cargo. No, ahí está filtrando. Lo que hizo fue filtrar por uno de los Ajá, datos ahí. ajá. Dele un clic a la derecha de donde dice cargo. Vaya, ahora usted ve unos circulitos alrededor de esa segmentación. Eso quiere decir que esa segmentación está activa, habilitada, seleccionada. Vaya, ahora váyase a opciones. Ficha, opciones. Ahí a la derecha, en el grupo botones. Grupo, botones. Ahí. Espérame que. Hay una opción arriba que dice columnas 1. Como a usted le están pidiendo 2, tiene que subirle a 2. Ahí Ahí tiene ya está. los botoncitos en 2 columnas. ¿De acuerdo? Sí. Yo Sí, creo que como solo dices, eso, cada ¿verdad? uno podrá Sí, configurar gracias. Bueno. No sé. Vaya, ya puedes subir manita, Sandra, oye. Marisol, ¿cómo le va a usted, Marisol? Marisol, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, Marisol. Fíjese que yo tengo problemas con esta máquina porque no tiene la opción de segmentación. A ver, muéstreme su pantalla. Estoy con el teléfono, permítame. Bueno. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, Eva, dígame. En el caso de nosotros también, nuestro Excel no tiene la herramienta de segmentación. ¿Puedo ver su pantalla? Sí, ahorita. Bueno. Solamente que no me deja.
Está habilitada, compartición de pantalla está habilitada, ya no la tengo bloqueada. Ahí sí. Vaya, ahí viene ya la pantalla, ya le aviso. Maximice la ventana, por favor. Vaya. Quiero ver. Esta es en la pestaña de diseño, pero de ahí no nos sale la segmentación. Quiero ver, espérenme. Déjeme chequear, deme un momentito. Exportar, refrescar. ¿Qué versión tiene usted del Excel? Yo creo que es sí. Es el 2010 Plus. Híjole, ah, pues sí, no la tiene, fíjese. Hágame un favorcito, quiero ver qué hay ahí en el comando que dice exportar. Exportar. No le dé clic, solo quiero ver qué hay. Sí, parece que no tiene nada. Luego quiero ver summarize with pivot table, remove duplicate. Y en el lado de insertar nos aparece una parte de insertar segmentación, pero no sé si es la misma. Pues si quiere, ¿qué es esta? Pero al verla acá no nos sale nada. No. Sí, porque segmentación en inglés es que es el diseño, ¿verdad? Ajá. Fíjese que entonces no la va a poder hacer. ¿Qué quiere decir eso? Tiene Estamos que hablar con. ¿Ah? ¿Cómo? Estamos reprobados, Lee. No, hablé con su empresa, dígale, mire, yo necesito segmentación, póngame un Excel más reciente, por favor, no sean tacaños conmigo, dígale. No vamos a decir. ¿Sí? ¿No está su jefe por ahí? Para que usted, sí, que no está comiendo, pero un día lo vamos a bajar para que escuche la clase. El mismo entonces tengo yo, porque es lo mismo que la compañera que aparece. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló por último? Marisol. Quiero ver, Marisol. El mismo tengo, que el mismo problema que ella. Ah, pues sí, quiero ver. Permítame. ya la escuché. A ver, Eva y Marisol, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe o la jefa ahí? Eva. ¿Quién es el jefe o la jefa? Eva, Susana, ¿me escucha? No, ya no me escucha. Marisol, ¿quién es el jefe, jefa? ¿Ah? Cuénteme. Marisol. Ha de ser William. No, dice. Espéreme. No le dé vuelta al teléfono. Y no, yo tengo que estar así. Ay, Dios, estoy atravesado, no, hombre. No le dé vuelta. A ver. Sí, fíjese que no, creo que no tiene segmentación, no lo tiene. Ah, no. Hable con jefe, jefa, allí y dígale, póngame Excel más reciente. ¿Cómo es eso que me van a limitar mi trabajo? Y si no me suben el salario, dígale, oye. Marisol, ya le vi, no lo tiene. Bueno, seguimos con Flor Machado. ¿Por dónde va, Flor? Flor, ¿me escucha? No está Flor. Leida, ¿dónde está? Aquí estoy. Vaya, ahí Leida. ¿Por dónde va, Leida? ¿Por dónde va? Cuénteme.
Se supone que ya terminé. Ah, pero es que no me ha subido la manita. Ah, es que estaba terminándolo con la explicación. Es que no podía poner la segmentación en dos columnas, pero ya lo puse. Ah, vale. Suba la manita, entonces. ¿El qué me dijo? La manita, suba la manita. Ah, vale. Ya la voy a subir, entonces. Vale. Si ya terminó, ya no es necesario que comparta. Ah, vale. Vale. Suba la manita, no se le olvide. Osvaldo. Osvaldo Martínez. ¿Dónde está Osvaldo? Hola. Híjole, está hola. Difícil. Hola, hola. Osvaldo, dígame. Nada, aquí con el mismo problema de Eva. También no tiene. Vamos a decir, la cosa esa de la segmentación no tiene habilitado. Eso es porque su Excel está muy viejito. Así es. Ahí va a disculpar la pobreza. No. Usted tiene que salir a la calle y exigir sus derechos. Queremos segmentación. Así tiene que salir usted. Oye. Es más, pero ya cuando llegamos a la parte 10, y ahí sí ya no, pues dejamos sí. de hacerlo porque no tenemos habilitado. Pues sí, la 9 y 10 no la va a poder hacer. Ya le dije, haga una huelga, los brazos caídos ahí. Oye. Ok. Sí, vamos a hacer huelga, ingeniero. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos a hacer huelga, que nos compren máquinas nuevas, les vamos a decir. Queremos cementación. Póngase usted ahí a hacer una huelga ahí de brazos caídos. Gabriela. Gabriela Cerritos. Yanira, ¿me escucha? Hola, sí, ingeniero. ¿Cómo le va a usted? No le veo la manita arriba. Ah, cómo no, sí la tenía, no sé qué pasó. Pero sí, ya terminé el ejercicio. Vaya, suba la manita entonces. Hola. Okay. Hola, ¿quién habló? ¿Quién habla? Gabriela, estoy. Gabriela, ay, se me había ido a ver por dónde, ¿verdad? Gabriela, ajá, ¿dónde está su trabajo? Aquí, permítame, ya le voy a presentar, solo que estoy con el teléfono, pero no tengo la opción de segmentación también. Ay, ¿están en la misma empresa? Sí. Ay, Dios, ya van cuatro ahí sin segmentación, tiene que ser una huelga de brazos caídos. Espérenme, vamos a ver. Permítame. Casi que se mira un poquito más oscuro. Bien borroso, no alcanzo a leer. Y es que en la parte superior le da el reflejo de los focos, entonces tiene que subir el teléfono e inclinarlo hacia abajo. Ah, ok. Ah, sí, cabal. Sí. No, todos los pasos los realicé, ¿verdad? Ajá. Pero dele clic a la ficha diseño. Sí, creo que no tiene segmentación, fíjese. No, la única más. Pero fíjese que yo leí en internet, porque como desde ayer tuve un problema con eso. Y decía que el 2010 sí tiene la opción. Del 2010 en adelante, pero igual no. He intentado de muchas formas y estoy averiguando y no me aparecen las opciones que me dan. Pues, la el verdad único que sí le debería aparecer, pero si no le aparece. No, sí, no porque podemos. Ahí dice que la actualización en el Excel se hizo del 2010 en adelante. Uh-huh. Déjeme probar algo, espéreme, quiero ver si... Si se puede insertar manualmente, deme un segundito. Ah, ok. Porque yo tengo insertar segmentación de datos. Ya le digo. Es probable que sí se pueda, fíjese. Fíjense que yo busqué y me daba la opción como de extraer.
pero no como dentro del formulario como el que tenemos aquí, o sea, como el cuadro, sino que como de algo externo, de un archivo externo. Vale, solo déjenme chequear porque estoy chequeando. Espérenme, si le podemos agregar un botoncito, un comandito. Insertar segmentación se llama. Vamos a ver. Es probable que sí. Hagamos una cosa. Espérame, ya le digo. Le voy a compartir mi pantalla porque si no se me puede perder. Oye, Vaya, de acuerdo. si quiere, pare de mostrar ahí. Va. Es probable que lo pueda hacer de esta manera. Mire. Le voy a compartir. ¿Ve mi pantalla? Sí. Allá hace tiempo, por las primeras clases, yo les decía que en la barra de títulos y en la barra de acceso rápido, existía una posibilidad de poder agregar comandos de tipo personalizado. Es decir, que usted puede agregar aquí los comandos que usted quisiera, ¿verdad? Yo voy a agregar el comando que está en diseño y que lo vemos aquí como insertar segmentación de datos. Observe, véale el dibujito. Lo voy a meter aquí. Entonces voy a dar un clic en la barra de acceso rápido, en la flechita que está aquí, que nos permite insertar Sí. comandos. Luego me voy a ir a más comandos. Y en este cuadro de diálogo voy a elegir todos los comandos. Barra de herramientas, tal vez. Rápido, ajá. Vale. Luego en este listado, después de haber elegido todos los comandos, si no, no lo voy a encontrar. Permítame. Solo dice comandos más, ah, todos los comandos, sí. Vale, ahora se va aquí en orden alfabético, tiene todos los comandos. El comando se llama insertar segmentación de datos. Busquemos ahí por la I de insertar. Insertar segmentación de datos. Quiero ver si lo encuentro. Aquí está, miren. Insertar segmentación de datos. ¿Eh? Es este mismo que tiene como un cono por aquí, miren, un conito. ¿Eh? Es este mismo que está aquí. Vaya, ahora, al haberlo Fíjese que solo elegido. no tengo insertar Vale, segmentación. entonces quiere decir que no puede, si no lo tiene en ese listado, quiere decir que en su versión no existe, así de sencillo. Pero ya lo busco bien. Sí, solo ya vi todos los insertar y como está en orden alfabético, ¿verdad? Ajá. Aquí yo lo No, tengo, mire, insertar segmentación de datos, ¿ves? Usted no lo tiene, ¿no? no, no. Ah, Solo pues no. está tabla dinámica, salto de página, No, objetivo, no, nueva no, 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 ecuación, no. línea en blanco. No, no, no. Usted busque la palabra insertar. Sí, o sea, insertar, y le estoy dando las opciones, vea, insertar controles, insertar ecuaciones, insertar elementos de cálculo, insertar gráficos, insertar tabla de abajo, insertar fila de hojas, fila de tabla de encima, Más abajo. insertar formas, función, gráfico, gráfico dinámico, hoja de cálculo, imagen de este archivo. No, no está. Vaya, yo le estoy diciendo insertar segmentación. Segmentación inicia con la letra S. Sí, pero Busque esos que la le dije S. son los que tengo, no hay otros. No hay otro. Ah, vaya. Ah, pues no. No. No va a poder. Así que solo queda la huelga de brazos caídos. Ah, ya lo encontré. Sí, ¿Ya lo encontró? insertar segmentación de datos, dice. Y Sí, no, pero es que que me es la decía que no, pues. primera. Entonces no está en orden alfabético porque es el primero, fíjese. Ah, Sí. en serio, vaya, agrégalo entonces, dele clic a agregar y luego aceptar.
El comando seleccionado ya está en la barra de herramientas. Ya lo había agregado una vez, quizás. Le voy a aceptar. ¿Ya lo ve en la barra de acceso rápido? Sí, pero es el mismo, la misma opción el que le había enseñado Susana, que nos sale un cuadro a donde dice tablas de conexiones. Ah, no, pues no. Ah, pues no, no es el que necesitamos nosotros. Oye. De acuerdo. Así que ni modo. Así nos vamos a quedar. Pero creo que con la explicación que vio de su compañero, ahí usted pudo observar, ¿verdad? Qué es lo que había que hacer. Bueno, señores, aquellos que ya tienen manita arriba, pues asumo que todo está bien, que todo está perfecto, que todo salió excelente. Voy a confiar en ustedes. Y no sé si hay alguna pregunta. Yo nomás le quería mencionar que el día de mañana voy a estar ausente, voy fuera de San Salvador y no sé si voy a tener acceso a internet. Vaya, al menos debería conectarse, William, por medio del teléfono, oye, para que no genere inasistencia. Ok, perfecto. Bueno. Okay, gracias, buenas tardes. Ok, pasen buenas tardes entonces todos. Nos buenas vemos tardes. Mañana. Gracias, ingeniero. Igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde.